Alto el micro, Isa, buenas tardes. La Procuraduría General de la República, derivado de una denuncia que se presentó ante la misma, empezó a iniciar toda la investigación para ver si era posible y si se cometían, había alguna vinculación del gobernador Duarte con algún indicio. Después de estarlo trabajando de una manera seria, profesional y con elementos suficientes, se presentó en esta se presentó como carpeta de investigación ante el juez. Quiero decir que es uno de los asuntos más relevantes que se están llevando ahorita en el proceso oral acusatorio, y el juez, después de un análisis de haber escuchado al Ministerio Público y a los fiscales, decidió librar la orden de aprehensión. A partir de ese momento, y con la certeza de que se tenía una orden de aprehensión emitida por el Poder Judicial competente, en ese momento ya es cuando se empieza a trabajar para su publicación, pero siempre respetando absolutamente el debido proceso y los derechos humanos del presunto. Asumimos siempre una presunción de inocencia y por lo mismo de esa manera se está trabajando. El Gabinete de Seguridad, en coordinación, estamos trabajando para una posible publicación. Y te quiero comentar que los delitos por los cuales se nos libró la orden de aprehensión es por delincuencia organizada y lavado de dinero. Es un grupo de 9 personas, de los cuales el día de ayer fueron detenidas 2 personas, y seguimos tras la captura de todos estos sujetos. Muchas gracias, Isaac. Espero que con esto quede tu pregunta atendida.